al final del programa escuchamos una canción hermosa interpretada por Daniel Daher. Y hoy está aquí con nosotros porque no solo canta, sino que también, además de ser actor egresado del Conservatorio Nacional, es productor de este canal, el año que viene cumple 30 años de estar aquí, y también es escritor. Está estrenando un libro desde el año pasado que se publicó y hoy lo está presentando aquí en exclusiva con nosotros. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal, Inagua? Muchas Buenos gracias días. Por la invitación. No, por favor. Bueno, sos salteño, viniste sí. a los 20 años a Capital Federal. Así es, a los 20 años, con una valija en la mano y con la guitarra en otra, ¿no? Es de influencia, yo os digo, lo cuento en el libro, de las películas de Enrique Carreras, ¿no? A lo Palito Ortega me quedé. Vine con el coro polifónico de Salta a cantar a un encuentro coral. Y bueno, estando acá y pensando que el obelisco quedaba cerca, me quedé en San Miguel o José Cepaz, por ahí, ¿no? Ajá. A enfrentar este Buenos Aires. Bueno, son esas impertinencias de los 19 o 20 años de edad y de sueño, de todo provinciano, ¿por qué no? Uh-huh. ¿No? Que veía a través de esta caja, que después me tocó trabajar y producir programas para esta caja que muestra, es una ventana y un espejo, ¿no? del país. Bueno, a través de este elemento que es la televisión, uno fue descubriendo este mundo que tenía lejos, que era Buenos Aires, y donde las posibilidades por ahí para lo que uno hacía y determinadas circunstancias personales motivaron que me traslade, que tome la decisión, esa audaz e impertinente de venir a Buenos Aires a los 19, 20 años, sí. Un valiente. Y bueno, aquí en el canal... Un impertinente. Pero bueno, valió la pena. Sí, no me puedo quejar. Buenos Aires me ha recibido con... O sea, ahí, digamos, uno se nutre muchísimo de Buenos Aires, hasta de las cosas malas y de las cosas buenas. La gente ha sido fabulosa los compañeros de trabajo, uno ha luchado por este canal mucho, claro. Para que siga perteneciendo a la órbita del Estado. Vos fuiste uno de los que llevaron. Formó parte de eso. Y bueno, digamos, una historia de vida como la de muchos, como la de todos mis compañeros que están acá y otra gente que está del otro lado de la cámara que, uh-huh. que vino a Buenos Aires a hacer una vida y a tratar de definir su futuro de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Y bueno, tenés un apellido de origen árabe, que es igual al mío, pero no somos parientes. Lo aclaramos por la duda. Contanos tu origen. Coincidencia, sí. Mm. Bueno, yo soy hijo de árabe italiano, en realidad. Ajá. ¿No? Soy Daher Petrachini. Bien. Y mi padre, de ascendencia árabe, procedente de Siria. De Siria. Hama. ¿No? Uh-huh, de Hama. No conozco mucho, otra impertinencia mía y otro descuido personal, y es una asignatura pendiente, ¿no? Profundizar sobre aquellas raíces, las de mis abuelos, tanto el paterno como el materno, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, justamente el disparador de este libro fue un hecho fortuito en unas Pascuas que yo estaba en Salta, después de mucho tiempo de docencia en ella. En la provincia de Salta, con la invasión de Estados Unidos a Irak. Fue como un detonante, algo que, bueno, conmocionado como cualquier habitante de este mundo ante la situación, me motivó a empezar a escribir este libro, que si bien es cierto que es vivencial, que es una especie de ensayo donde la poesía aparece tímidamente. Vamos a mostrar. Fue el disparador, digamos. Sí. Yo te quería preguntar, justamente, estamos hablando del libro Por este rumbo, lo muestro ahí, ¿está bien? Por este rumbo, estrenado, bueno, publicado el año pasado. El año pasado, sí. En el 2007. ¿Qué género? Si vos le querés asignar un género. Es un poquito difícil porque, digamos que también fue otra impertinencia el cómo me lancé a escribir, ¿no? O sea, porque soy muy autoexigente con determinadas cosas. Yo no me considero, ni me consideraba un escritor. Si bien es cierto que había gente que me alentaba desde el afecto a que lo hiciera, nunca daba el paso, ¿no?, para hacerlo. Y géneros, quienes lo criticaron o quienes lo pudieron leer y esbozar algo sobre el mismo, sobre su contenido, lo encuadraron dentro de la narrativa, dentro del ensayo, y precisamente donde la poesía sí. aparece tímidamente todavía, ¿no? Sí. Pero hay poesía.
y bueno, participó mucha gente, participó cuando lo presenté y cuando lo realicé en Salta, que va acompañado de un CD, sí, de un concierto grabado en vivo en el Teatro de Huerto en Salta. Y en pantalla tenía al actor Juan Manuel Tenuta, que me leyó tres poemas del libro. Qué bien. Sí, 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 que fue algo muy lindo, fue un verdadero honor. Uno cuando lee estos poemas y lo que escribís, ¿no? Porque como hay una mezcla de géneros en el mismo libro, siempre hay un mensaje que va más allá, ¿no? Un mensaje para dejar. No son palabras vacías o meramente que puedan ser consonantes unas con otras, sino que hay un mensaje que va más allá. Ajá. ¿Qué es lo que te mueve a escribir? Y después te voy a preguntar de una historieta también que hay ahí. Sí. ¿Qué es lo que te mueve a escribir con un mensaje que deje una enseñanza a la gente? Bueno, que es digamos, un hábito mío de toda la vida. Yo en mis cosas cotidianas a veces tengo hasta excesos, ¿no? Porque al respecto, o sea, hasta cuando hablo con mis hijos a veces me excedo en lo pedagógico, cuando, si bien es cierto que ejercí muy poco la docencia, yo creo que la opinión tiene que estar siempre, ¿no? La opinión puede estar acertada, puede estar equivocada con respecto a tal o cual tema, y creo que la peor opinión es el silencio cómplice de determinadas cosas. Creo en el mensaje porque siempre apunto a un mensaje que tiene que ver con lo positivo y que tiene que ver con la formación y que tiene que ver ni más ni menos que con la convivencia de los seres humanos en todos sus ámbitos, ¿no? Desde la célula familiar hasta la célula, hasta lo que es la sociedad en sí y el universo. Siempre digo que esta globalización nos está atomizando un poco y a veces esto no se entiende así, porque creo que la comunicación se está fisurando en algunos lugares y tenemos que apuntar a esto, tenemos que apuntar a que el mensaje sea siempre de conformación, de integralidad y de respeto por el otro y de respeto por uno mismo, por el crecimiento y por la cultura y la formación de cada ser humano, ¿no? Eso es importante porque uno no solo puede leer cultura misma, ¿no? Cuando claro, está leyendo este libro, sino que también te deja como un libro de autoayuda. Cuando uno lee un libro de autoayuda, es lindo porque es como la unión entre leer poesía, leer algo de literatura y sí, también sí, llevarse realmente un mensaje que a uno le llene el alma, ¿no? Y pueda claro, aprender algo nuevo. También hay una historieta acá en el libro, sí, que sí, es una charla vos con Jesús. Exacto. Bueno, la feliz idea de la historieta es de mi amigo Gustavo Vierna, que es quien tuvo la responsabilidad de hacer las ilustraciones, que justamente hace poquito presentó sus trabajos en Salta. También es un gran artista, un bohemio de aquellos, y que él cuando hizo las ilustraciones y se encontró con este relato mío, con este sueño y este diálogo con Jesús, me dice, me gustaría hacerlo como historieta esto. Le digo, Gustavo, el artista sos vos, yo no le pongo límite a los artistas, es todo lo contrario. Todo lo que hagas y que pongas de vos para mí es bienvenido, porque es una sinergia absolutamente necesaria, una empatía necesaria para que el producto, justamente, porque es un producto en definitiva, un libro, claro, sea bien recibido por la gente, que es lo que uno espera, ¿no? Más allá de esta sana vanidad personal de uno de hacer algo, uno siempre quiere dejar algo. A mí en lo personal el mensaje siempre estuvo presente y digamos el primer mensaje es a mí mismo, ¿no? La audacia de, como te decía al principio, de haber aventurado esto de escribir un libro en un país, en un continente donde hay escritores tan exquisitos y de tan alto vuelo, a quienes respeto y ante quienes me inclino, de quienes también me alimento. Y uno, bueno, en su intimidad desea también alguna vez poder expresar cosas como las expresan ellos y con el vuelo de ellos. Humildemente es un libro, digamos, esta es la aparición de este Daniel Lado, el escritor, ¿no? Por eso te decía es tu que debut, es tu bautismo. Es mi debut, mi bautismo, ¿no? Y bueno, me hizo mucho bien, en lo personal me hizo mucho bien y hubo gente que me comentó, así como me comentás vos acá en este momento, y no fue una propuesta realmente.
el que esto se convierta en algo de ayuda o de autoayuda, sí, para sí, sí, sí. También el Puma Vasconcelos, un gran poeta salteño en Salta, cuando lo presenté, en un momento dijo una frase así como: yo sé, Daniel, que nunca te lo propusiste, pero es un manual para la vida. Y yo casi me desmayo cuando me dijo una cosa como esa, porque es una cosa muy fuerte, ¿no? Es que vos, tal vez la gente que te conoce lo sabe y los televidentes tienen que saberlo. Vos, Daniel, sos una persona que en cualquier circunstancia, cuando tal vez uno diría una palabra un poco vacía de contenido, vos siempre decís algo que tiene mucho contenido. Es parte de tu forma de ser y del mensaje que querés dejar en la vida, como cualquier otra persona, ¿no? Sí. Que lo quiere dejar. Y se nota en tu compromiso también con esto. Pero tengo una duda. En tu diálogo con Jesús, ¿por qué termina diciendo, digamos, te toca a vos, ¿no? Jesús te deja el mensaje con los angelitos que están jugando a la mancha, te toca a vos. Sí. ¿Qué es lo que quisiste decir? Bueno, justamente me toca a mí asumir todas mis inseguridades y me toca a mí apostar a la vida y apostar al hombre que quiero ser, derrotando esas inseguridades día a día. Es un crecimiento cotidiano, crecer se crece todos los días y crecer con felicidad. También digo por ahí en alguna parte, y creo fervientemente en eso, que muchos ven la felicidad como un objetivo. Y la felicidad es un modo de vida. Este instante de diálogo con vos es un acto de felicidad para mí. Y creo que todos y cada uno de los actos que nosotros tenemos en nuestras vidas tiene que apostar a eso, porque la felicidad en definitiva es eso, es la suma de los pequeños instantes de felicidad y placer. Qué lindo. No es un objetivo final. Uh-huh. Y para nosotros que somos todos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, y ya que vos también tenés origen árabe, ¿cuál sería tu consejo, tu mensaje para todos nosotros que tenemos nuestra cabecita mitad acá y mitad pensando en lo que sufren nuestros hermanos de allá, ¿no? De Irak, de Palestina, del Líbano, de Siria? ¿Qué se te ocurre? Que solo la paz salva al mundo, uh-huh. Solo el amor salva al mundo, solo el respeto salvaría al mundo, la no intervención en las decisiones de otros países, el respeto a dejar a que los países se desarrollen cada uno. Yo creo que cada uno madura su tiempo y tienen que tener la absoluta libertad e independencia de poder elegir sus sistemas de gobierno, su manera de comprometerse ante la vida de cada país en el concierto de las naciones del mundo. Esto para lo que es una cosa internacional, para todo lo que tiene que ver con el belicismo, con la guerra y con esa invasión. Me molesta mucho la invasión, en lo personal, y me angustia y me enoja mucho la invasión hacia los más débiles. Esto fue una constante en mi vida, siempre me pasó. Y creo que el respeto, el amor es la base para todo. Y la no intromisión en la vida del otro, sino es para ayudarlo de verdad. Y no para generar colonias y conquistas únicamente, ¿no? Yo creo que cada país tiene derecho a una autodeterminación y cada ser humano tiene derecho a su autodeterminación. Yo creo que el conócete a ti mismo de Sócrates, y el eres tan interior a mí mismo, de Jesús de Nazaret en boca de San Agustín, son las definiciones de grandes pensadores que ya lo dijeron durante siglos, y grandes escritores que hoy luchan y hacen conciertos por la paz, y esto no se consigue. Y a veces sufrimos como pequeños zamarroneos, ¿no? Que no, nos ponen al límite del peligro. Y yo insisto que creo que lo más importante es la paz en el mundo. Así y es, el crecimiento. Sí. Muchas gracias. ¿Vas a escribir algún otro libro? Sí, estoy trabajando, haciendo ensayos. Uno fundamentalmente sobre esta casa, sobre Canal 7, el canal de Cano. Un poco distinto de los libros que se conocen normalmente. Y tengo ideas de otros, sí. Estoy afianzando y cimentando el hábito de la escritura, porque bueno,
nací hace poco. Tenés que seguir porque la verdad, vos sos una persona que hace muchas cosas, las hace bien, te has ganado Martín Fierro en el 2006 por tus producciones aquí en el canal, pero seguí escribiendo, que es muy útil para mucha gente. Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí desde el Aljibe, Daniel. Gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, sigan adelante. Me encanta estar en esta casa tan hermosa, hecha por nuestra gente y para, como ustedes lo dijeron, para toda la gente de Latinoamérica que nos ve y de todos los que tienen posibilidad de vernos. Muchas gracias. A vos, Daniel. Es un espacio muy valioso. Éxitos, Gracias. Bueno, vamos a un corte, enseguida regresamos.